Sí, hablando de mejor, vamos a hablar de... Yo quiero... Estoy viendo de comprarme un auto. Estoy viendo vamos de comprarme un auto, estoy harto de andar en bici. Estoy harto de moverme en bondi. Tengo ganas de viajar. Tengo ganas de viajar. Se viene el calor, no quiero tener más calor en el bondi. Entonces, no, ¿cómo tengo aire. Que hacer? Con aire. ¿Con aire? Sí. Bueno, vamos a recibir a la gente de Turín para que nos cuenten un poquito... ¿Cómo hacer si queremos renovar un poquito la cuestión del auto? Bueno, renovar el vehículo. Hoy en día presentando lo que es la nueva financiación por parte de Fiat y bueno, la posibilidad justamente a través de Turín de poder hoy en día comprar un auto directamente de fábrica, directamente financiado en pesos sin interés, con una cuota que arranca hoy en día desde los 1.550 pesos por mes. 1.550 pesos. Muy accesible. Sí, estamos hablando del Fiat Mobi, la nueva joyita de Fiat. Bueno, ahí lo estamos teniendo en pantalla. Y bueno, la posibilidad, como decíamos, justamente con este plan de fábrica, sin bancos y sin financieras, a partir de la cuota número 2, retirar tu unidad. Y tenemos los más conocidos, el Fiat Siena, el Palio, la Fiorino, la Ducato, la Estrada, doble cabina y la nueva Fiat Toro, ¿sí? Bueno, todos los modelos de Fiat directamente de fábrica, financiados en pesos. ¿Cómo hago para contactarte? Si yo quiero comprar uno, ¿cómo bien, hago para simplemente con un mensaje de texto, indicando la palabra Fiat, mensaje de texto, WhatsApp al 3512-462140. Repito, para que la gente pueda tomar nota. Anota, 3512-462140. La posibilidad hoy en día justamente para que todos puedan llegar a su cero kilómetro directamente de fábrica. Bueno, ahí ya saben, entonces mandan mensajito a ese número con la palabra Fiat para comunicarse con la gente de Turín y renovar las cuatro ruedas. ¿Cuál recomienda usted? Hoy en día el Mobi, porque ha pasado a ser el auto más vendido, y la nueva Fiat Toro. Sí, los dos, la verdad que los dos son muy lindos. Muy lindos, bueno. Me gustaba el Mobi en ese color, que veíamos recién. Te quedaría bien, te combinaría bien con la barba. Bien de noche, bien para salir de noche. Una verdadera pena, le comentamos a los chicos del Tala que a partir del próximo programa vamos a empezar a regalar autos a los invitados. Hoy, bueno, casi, estuvieron a un programa. Una pena. Hubieran salido campeones la semana que viene.